que tenemos, que hemos trabajado en ANSI y con otras entidades estos últimos meses, ya se ha concretado el desarrollo de software ya concreto sobre el cual podemos trabajar de manera comunitaria, tanto con otras entidades del Estado como con la sociedad en general, empresas, ciudadanos, estudiantes. El proyecto está abierto a todos, a contribuciones de todos. Y el software consiste en unas tres librerías que se pueden usar para cualquier tipo de aplicación que requiere tema digital. Ya nos hemos mostrado el objeto del problema, ¿no? Que es el token, que es lo que contiene el certificado digital y al cual hay que acceder siempre que se quiere hacer una operación criptográfica, que sea generar un certificado, un par de claves, pagar un certificado, firmar un documento, etc. La verificación no necesita pasar por este token, pero el resto sí. Y como evidente, la mayoría de los sistemas actuales, sistemas de gobierno electrónico, transaccionales, lo que sea, pasan por un sistema web. Lo que necesitamos es hacer vínculo entre el sistema web y el navegador que lo hace correr y el token. Y eso es se necesita un desarrollo de software para poder acceder desde un sistema web a las funciones criptográficas del token. Para ello, entonces, hemos desarrollado tres módulos. Uno, que es una librería Java que simplemente permite acceder a cada una de las funciones que maneja el token en un método Java. Por encima tenemos un otro módulo que es un servidor REST que convierte cada uno de los métodos de Java en un endpoint REST. Es decir, podemos conectarnos mediante una URL local en este caso y acceder a las funciones de token. Y por encima todavía un cliente de este mismo servicio REST, un cliente REST en JavaScript que permite desde un sistema web acceder mediante una función JavaScript al servidor, a la librería Java y al token, ¿no? Entonces permite desde JavaScript acceder a las hacer firmar un documento PDF en el token de manera simple. En base a este desarrollo que ya hemos realizado en ANSI y también con contribuciones con una base de código de AGT y también con conceptos que se han hecho también en la aduana, ya tenemos una base de código que estamos liberando hoy y lo que queremos es que pueda haber una contribución por parte de los más interesados en probar el código, verificar que funciona, reportar si algo no funciona, analizar, ver si faltan funcionalidades, solicitar que se añaden y eventualmente contribuir con las funcionalidades desarrolladas, encontrar bugs, encontrar problemas de seguridad, entonces armar una comunidad, que es lo que queremos. Inicialmente va a ser a través de la lista de correos que si no están inscritos, busquen a los compañeros aquí, les van a dar toda la información para que se puedan registrar y ahí vamos a hacer vivir la comunidad inicialmente. Cualquier mejora, cualquier instrucción, cualquier duda la vamos a resolver a través de este medio. Antes de pasar a la ronda de preguntas, solo quisiera que pase Ronald Guarite, está aquí. Sí, si nos puede explicar, porque él ha hecho justamente ayer una. Han probado también con Eva Jiménez, ¿sí dónde está? Está con su bebé, está ahí un rato. Pero los dos han probado el sistema y comprobado que sí está funcionando, han podido firmar, verificar, etc. Y también Ronald ha podido hacer una mejora muy interesante que les va a comentar. Ronald y Eva son de la AGTIC. Bueno, buenos días, yo soy Ronald Guarite. Actualmente estoy trabajando en AGTIC. Anteriormente he estado en ANSI, pero luego fui a AGTIC, gracias a las oportunidades. Ahora, en este, vamos a mostrar lo que es una firma igual digital
pero eso se ha generado de acuerdo a un problema que tuvimos al integrar los sistemas al realizar una PIM. Anteriormente teníamos sistemas client-servidor donde para timar un PDF, el PDF tendría que viajar al cliente, ser timado con el token y nuevamente ser actualizado en el sistema. ¿Eso qué traía? Traía muchos problemas, ¿no? Más que todo, era cuando había documentos muy pesados, mayores a 5 megas o 9 megas, ya que tenemos una conexión a veces lenta aquí en Bolivia, entonces la firma se tomaba muy demorada, tardaba mucho y esto a nadie le agradaba, ¿no? Entonces se han buscado soluciones a esto, a este principal problema. Y buscando soluciones se ha encontrado una manera de que ahora la firma no requiera ser transportada al PDF, sino simplemente se extraiga un hash del documento que se va a firmar y este hash viaje solamente al cliente. En el cliente lo que se va a hacer simplemente es firmar ese hash. Una vez que se firma ese hash, eso se hace en base a PKCS7. Esa firma es nuevamente devuelta al servidor y en el servidor ya se actualiza el PDF con esa firma, quedando ya así la firma finalizada. Y es lo mismo que firmar de la forma tradicional que se hacía, que donde transportabas el documento, firmabas y lo actualizabas. La diferencia va a ser que esta firma ya no va a ser pesada, va a ser rápida. La velocidad ya va a depender más del toque, ¿no? En cuestión a la firma, ya no va a durar mucho. Les voy a mostrar así a grandes rasgos lo que es el código, solamente para mostrarles. Esta condicionalidad ya se ha aprobado, se ha verificado con AcrobatDrill, con el validador de ATSI, entonces ya es funcional. Lo que faltaba por cuestiones de tiempo es esta integración, pero ya se está trabajando en eso, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poco un resumen de lo que les estaba explicando en el código. Bueno, lo de siempre, ¿no? Aquí se van en tres pasos, cuatro pasos, ¿no? Para primer, como requisito es tener el certificado, ya se puede tener el servidor o solicitar en el momento de la firma. El siguiente paso va a ser, lo que está aquí es crear un certificado o una firma vacía. Es un nuevo concepto. Es ya para poder reemplazar lo que les decía, primero sacar el hash y luego se enviar al cliente y luego el cliente vuelve a firmar y reemplazar. Entonces, la primera parte es lo que se hace es crear con el certificado. Acá se crea una firma vacía, ¿no? Solo se requiere el certificado, un área para identificarlo, como eso nos va a ayudar a saber con qué va a reemplazar cuando vuelva a animar, ¿no? Entonces, una vez que hemos creado el documento con la firma vacía, obtenemos el hash y ese hash es lo que va a viajar. Una vez que viaja hacia el cliente, entonces a este solo le corresponde firmar ese hash, ¿no? Por ejemplo, aquí este hash es solamente esto. A diferencia del PDF, ya va a viajar solamente ese pedazo de texto, ¿no? Que es súper pequeño, ¿no? En comparación. Entonces, una vez que se realiza la firma, ya tenemos el PKC7, lo codificamos para que pueda ser transportable. Y este, nuevamente, aquí estamos en el conector que se aplica, ¿no? Estamos haciendo una firma. Esta firma, bueno, ¿no? Eso sería en este caso. Este es el PKC7, pero codificado, ¿no? De igual forma no pesa mucho, ¿no? Solamente es de las texto. Entonces aquí ya no requerimos token, solo requerimos el PDF y el alias de la firma como una IP de donde vamos a reemplazar. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos, simplemente agregamos, que es pequeñamente, ¿no? Y con eso ya finalizamos, ¿no? Es rápido prácticamente.
Bueno, esos son los tres pasos que se realizan aquí, ¿no? Hasta ahí yo los explicaría esta parte. Ya, mil gracias. Entonces, ¿cómo ven? Para un problema específico que han tenido que, por límites de ancho de banda para ganar tiempo, también límite físico del token, que tampoco puede firmar un documento de 100 megas. Entonces, ya se han visto la necesidad de aumentar la funcionalidad. Entonces, significa que para el método de firma podemos tener una bandera que permite elegir entre firmar dentro del token, separar la firma en dos, una parte software, una parte en hardware, o de manera automática que según el tipo de documento puede elegir la mejor forma. Entonces, hemos visto que gracias a la GTIC hemos podido mejorar la librería y obtener y resolver un problema concreto, ¿no?, que tienen los proyectos de gobierno electrónico que tienen. Eso es un poco la dinámica que esperemos se va a poder armar y que tengamos un software muy vivo que pueda siempre enriquecerse.